De que bueno, no hay pedo. Es que yo decía, tapa mi vista, que es preciosa. Pero en realidad podemos llegar a un acuerdo mejor. Si pongo en lugar de eso, esperen. Es que tengo el cabello todo un hippie. Y si no me lo abrocho, me lo amarro, lo que sea, estoy sufriendo constantemente en dolor y agonía. Muy bien, bueno, vamos a apurarnos para hacerlo todo bien y bonito. Mira qué bien es, qué guay, qué bien y bonito haces las cosas, Miguel, ¿eh? Y aquí ya otra vez tenemos nuestra vista privilegiada. Por lo menos desde el interior de nuestra casa. Qué bueno, no es así como... Pues sí, tal vez algún día podamos tener como miradores así, pero de momentín. Ah, pues sí, eso suena bien. Ya se me están ocurriendo todas estas ideas. Cada vez que hablo como loco es porque se me ocurren ideas. Obviamente el suelo va a ser todo de esta cosa maravillosa. Así que bueno, voy a acelerar el proceso en mi editor máximo. No, la verdad es que no tengo editor ahorita. Les digo que es por mi computadora que está un poco fallando la cosa. Llegaron los pibes chorros de ahí. Queremos las manos de todos arriba. Oye, no había pensado que, o sea, la cantidad de piedra que voy a necesitar en Survival para hacer mi casa, si la voy a hacer de estas dimensiones, o sea, es una barbaridad. Una verdadera barbaridad. Me da cosa, tengo que dejarla. Es más, la voy a dejar de una vez. Porque estoy tan estúpido que me puedo caer de aquí y no saber ni dónde caigo. Wow, pues esto de poner el suelo, esto de ser albañil, un albañil sexy. Está cabrón. Ay, what the fuck, yo quería cambiar y comer sandía decentemente. Pero bueno, sirve que quito esto. Esta pendeja. Oh, me quemar. Que tengo que quitar las dos. Bueno. Llegaron los pibes. ¿Y qué hacen ustedes, eh? Yo últimamente me dedico nada más a estudiar. ¿Qué creen? Soy como cualquier blogger y no acabo la prepa, pero yo no soy famoso, entonces no está tan chido. Y bueno, antes... No, sí soy medio famosín. Por ser pendejo. Pero famosín por ser pendejo. Miguel. Ya saben quién. Oh no, 5. Ah. Esto que parece. Amigos, pues en este episodio, como ven, estamos poniendo el piso de nuestra casa. Está quedando muy bonito para todas las personas que no sepan. Y creo que se merece una confesión. Una confesión fuerte. Una vez, cuando tenía 5 años, ay, sí, no, ni siquiera me acuerdo cuando tenía 5 años, la verdad. Pero a ver, les voy a confesar algo. Algo vergonzoso. Le voy al Querétaro. Ah, en serio, eso sí es verdad. Y tal vez es vergonzoso. Tal vez para algunos dicen, no, si el Querétaro es lo máximo, carnal. No, Simón. Simón, güey. Solo tú y yo pensamos eso. No, o sea, como 13 per tres personas en el mundo. Contándome a mí y a ti. Y la otra es nuestra mamá. Porque somos hermanos. What? Tonto. Plot twist. De hecho, mi hermano sí le va al Querétaro. Wow. Oigan, viejos. Pues... Miren, les propongo un trato. ¿Qué tal que en este episodio yo pongo el piso? Aprovechando que nada, ya encontré el pueblo.
Y pues bueno, ya en el próximo episodio ya me acompañan ustedes en el resto de la aventura. Y esto lo grabo. Bueno, no, ¿saben qué? Una promesa es una promesa. Y estoy seguro que se van a ocurrir más pendejadas que decir. Y seamos sinceros, o sea, te puedes cultivar en YouTube o puedes ver videos pendejos, hay dos clases de personas. Y yo quiero creer que soy del segundo tipo. O sea, el que se hace pendejo en YouTube. Pero, por otro lado, ya se me acabaron las losetas. Pero por otro lado, tengo un chingo de aquí. Tan, tan, tan. Bueno, va. Voy a poner todas las que tengo. Y ya, ahora sí, acabo el video. Eso es tener carácter, blogger. Carácter Minecraft. Porque hasta en Minecraft necesitas carácter, ¿eh? No puedes ir por la vida nada más así como. Ay, la, ay, la, ay. Subí un video sin editar porque se me hizo súper cagado. Es como que iba a improvisar y fue una toma así que no grabé, que no guardé. O sea, que no subí ni nada. Pero se me hizo muy cagada, o sea, porque. No sé, o sea, como. Cómicamente tiene valor para mí. Yo digo que puede. Tiene éxito. Y no la edité porque les digo, o sea, ahorita no estoy editando nada. Nada de nada. Todo va así como va. Como viene. Lo subo y así. 1 hora sobres. 2 horas sobres. Bueno, no he subido ningún video de 2 horas. Pero sí, ya me he estado jactando del beneficio que tengo de medios de YouTube, de que poder subir videos más largos. Que antes creo que no podía. Y ahorita de hecho estoy jactándome del beneficio del blog Mayus. Bueno, pues creo que sí vamos a poder usar todo el piso, ¿eh? O sea, digo, llenar todo el piso o eso. Ya saben de qué hablo. Ustedes saben de qué hablo. Oigan, qué bonito está quedando, la verdad. No es por nada, hasta se nos va a hacer de noche otra vez. Llegaron los pibes chorros. Ya nadie me ha hablado, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Que ni he subido videos también, esa es la otra. O sea, dejé de subir videos como 2 años y ahora estoy subiendo videos de la nada. Pero esperen, porque va a haber videos más chidos. Yo sé que por eso no se desuscriben. Sé que algunos aún tienen esperanza de que tal vez Miguel se le quite lo pendejo. Si es que hay alguien que está viendo esto. Pero espero que no, porque no creo que se me quite, la verdad. Pues para eso viene al mundo, a ser pendejo. ¿A qué más se viene? Moca ser la verga, eso. Para eso está Chuck Norris. Sí conocen a Chuck Norris, obviamente, ¿no? No importa si conoces a Chuck Norris o no. Chuck Norris te conoce mejor de lo que tú crees. Mejor de lo que te conocerás jamás. No importa si ves a Chuck Norris o no en la oscuridad. No, no importa. No importa si Chuck Norris es tu archienemigo. Chuck Norris siempre va a ser tu mejor amigo en el infierno. ¿Qué pedo? No sé. ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa, güey? Ni siquiera me sé tanto chiste de Chuck Norris. Solo sé que Chuck Norris una vez fue mordido por una serpiente cascabel. Y después de 5 horas de agonizante, excruciante dolor, la víbora cascabel falleció. Ah, jaja. Bueno, entonces Chuck Norris, esta es la lección de la noche. Vamos a hacer más de estas pendejadas. Sé que dije que no iba a hacer más, pero sea la. O sea, por favor, digo, ya. Si estamos en esto. Oye, pero esto es otra cosa. Este es un material que no es roca. Pensé que era roca. Ok, entonces. Si ya nos sacamos la piedra. Que creo que sí. Sí. Bueno. Pues podemos poner un último. Creo que también se puede hacer suelo de ladrillo, pero no es la idea. Ah, son 6. Perfecto.
Las ponemos y las damos por... ¡Wow, fuck! Bueno. Justo así, así voy a acabar más rápido. Poniéndolas de dos en dos. Bueno, amigos, pues yo creo que ya es suficiente decisión Minecraft. Vamos a dejarle por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que con los mismos niveles de experiencia. Y ya voy a terminar de poner el piso yo solito porque pues ya soy un niño grande. También porque necesito bajar a la mina por más piedra. Y la verdad, como ya hemos visto ese proceso, pues no quiero tampoco gastarme todas las 1000 horas ahí, ¿sabes? O sea, además tengo ganas de jugar un poquito ahorita porque chingados no. A la verga, homie. Bueno, chobres. Ya saben qué pedo. Se la daban mis mainigas. Mainigas. Oigan, ¿estoy grabando todavía o...? Creo que no quiere que me vaya a YouTube. Ya, ahora sí. Mi estrella ninja favorita. La del principio de un video y el final. Como no me agrada, no es lo más chido, pero... Adiós.